En esta tarde tenemos una actividad muy especial, cuyo tema es ¿qué es equilibrio? ¿Quién aquí tiene algún problema o duda sobre equilibrio en su vida? Levante sus manos. Casi todos, ¿no? Es una pregunta difícil, principalmente para jóvenes que están comenzando una vida más intensa, de usar varias direcciones dentro del mismo tiempo. Trabajo, estudio, relaciones, servir al Señor. Entonces, en esta tarde tenemos una actividad para tratar de ese tema. Entonces, vamos a tener primero una palabra bien práctica, cuatro hermanos. Tres hermanos y una hermana para que nos ayuden. ¿Cuáles son los principios prácticos del equilibrio? Después vamos a hacer una actividad para reflexionar individualmente y después una actividad en grupos. Y vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces aprovechen bien. Vamos a continuar en oración para que el Señor nos pueda ayudar por medio de esta palabra. Hay un versículo en Eclesiastes 3:1 que dice: todo tiene su tiempo determinado y hay tiempo para todo propósito debajo de los cielos. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es equilibrio? Lo primero que tenemos que dejar claro es que equilibrio no es una cuestión de intentar hacer todo al mismo tiempo, con la misma intensidad. Equilibrio, la verdad, es darle atención debida para cada área de nuestra vida, de acuerdo con la época que estemos viviendo y nuestra necesidad. Si nosotros miramos para la vida del Señor Jesús, el Señor dejó de atender alguna solicitud, alguna demanda importante en su vida. ¿Qué piensan de eso? El Señor dejó algo importante sin ser atendido, sin ser solucionado. ¿El Señor tenía una vida tranquila? No, ¿cierto? Entonces nosotros no vemos el Señor Jesús viendo, no lo vemos haciendo todo al mismo tiempo. Él hizo varias cosas de manera continua, dependiendo de la necesidad de ese momento. Entonces equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. Es una secuencia de varias cosas de nuestra vida, solo que nosotros necesitamos aprender a darle prioridad dependiendo de nuestra etapa. Entonces, eso lo vemos desde el punto de vista de la etapa de vida que estamos viviendo y también lo vemos dentro del tiempo que tenemos en minutos y horas. Entonces, vamos a comenzar con las etapas de la vida. ¿Cuántos aquí tienen entre 18 y 22? Levanten la mano. Bastante gente. Y generalmente en ese periodo, una de las prioridades es estudiar, graduarnos de la universidad. Es importante la formación humana, prepararnos para el mercado de trabajo. Entonces, esa etapa de nuestra vida es uno de los objetivos que tiene, prepararnos como personas que puedan tener una cualidad para ser útil profesionalmente y también en la vida de la iglesia. Cuando nos graduamos y comenzamos a trabajar, todo cambia un poco. Ahí viene el trabajo. Y el trabajo comienza a gastar nuestro tiempo. 10, 12, 14 horas. Y aquí las cosas comienzan a quedar fuera del equilibrio. Y el tiempo que yo tenía antes ya no lo tengo más. Después que pasa ese periodo, al mismo tiempo, puede ser junto o un poco después, comienza la relación con el sexo opuesto. Matrimonio, surge un deseo de casarse, de encontrar a alguien. Y pasamos a tener otra dimensión en nuestra vida. Y después de eso, nosotros tenemos también el servicio a la iglesia. Participar de las reuniones. ¿Hay alguna cosa que yo hablé hasta ahorita que no sea algo importante?
que ustedes digan, ah, eso no se necesita hacer. No. Todo es importante, pero necesitamos aprender a darle la debida importancia a cada momento dependiendo de la etapa. Si hay algo que es importante durante toda nuestra vida, independiente del periodo en que estemos, es nuestra vida de comunión con Dios. Oración, leer la Biblia y tener una vida de la iglesia activa. Ahora, cada etapa de nuestra vida tiene una demanda diferente. Y ahí es lo importante saber cuáles son nuestros objetivos. Es algo imposible querer hacer todo al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, para esta etapa de mi vida, ¿qué es lo más importante? Eso no quiere decir que vamos a dejar las otras cosas. Nosotros vamos a escoger algunas cosas y nos van a enfocar en algo. Entonces, antes de entrar en el mercado de trabajo, es importante de graduarnos, de estudiar una carrera. Antes de casarnos, necesitamos tener alguna actividad profesional. No es algo obligatorio, pero es algo muy interesante. Antes de tener hijos, es importante tener una buena relación con nuestro esposo. Entonces, son cosas que se hacen de manera constructiva para tener equilibrio. En cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, tenemos que darle una importancia diferente. Si estamos en la universidad, vamos a enfocar para que podamos graduarnos. Si estamos en el trabajo, vamos a trabajar de una manera enfocada. Y sobre nuestra relación con el Señor, siempre debe tener importancia porque es el que nos va a dar el equilibrio con respectivo. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán acrecentadas. Aparte de eso, me gustaría decirles algo sobre el equilibrio en nuestra vida. Lo más importante que la cantidad de horas que nosotros estamos invirtiendo o consumiendo en nuestras diferentes actividades es la cualidad de esas horas. Voy a usar el ejemplo de algunos que trabajamos 10 horas por día, 8 horas por día. El tiempo que sobra en el trabajo es menos del tiempo que estamos en el trabajo. Pero eso quiere decir que nosotros no vamos a tener resultados, no vamos a tener una vida fructífera, no. Pero las horas que yo invierto fuera del tiempo del trabajo pueden ser y deben ser horas invertidas con calidad. ¿Qué es calidad? Dedicar nuestra atención para hacer bien aquello. Estamos en la conferencia de jóvenes. Alabado sea el Señor. Durante esos 3 días y medio vamos a dedicarnos para la conferencia de jóvenes. Entonces, sé que tenemos muchas preocupaciones, estudio, trabajo y familia, pero es el tiempo en que estamos separando para podernos consagrar, porque Dios va a hablar con nosotros. Entonces, la calidad de nuestro tiempo es más importante que la cantidad. Por eso que dentro de esta dimensión, las pocas horas que nosotros tenemos entre paréntesis de no estar estudiando, no estar trabajando, necesitamos escoger cómo vamos a usar esas horas. Y podemos usar esas horas con calidad, con un propósito, con una intención. Entonces, todo eso es para ayudarnos. Equilibrio es saber que cada etapa tiene su demanda. Cada situación exige una atención. Y es algo continuo, de actividades, de necesidades. Así como el Señor tuvo una vida de trabajo, de descanso y de cuidado, de celebración, nosotros también podemos tener una vida llena de frutos, una vida alegre, sabiendo que lo importante es que el Señor sea nuestra base. En cada etapa de nuestra vida podemos invertir las horas necesarias, pero también las horas con calidad para que el Señor pueda ayudarnos a buscar ese equilibrio. Entonces, esto es solo una introducción
para hablar sobre esto. Que el Señor los bendiga. Se me olvidó decir, soy David, casado con Mariana. Soy ingeniero de profesión, empresario. Sirvo al Señor. Tuve que separar estos días para estar con ustedes. El trabajo continúa, pero mi corazón está aquí con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Ahora voy a llamar a la hermana Yolanda para que nos ayude con uno de los aspectos. Buenas tardes, jóvenes. Como David ya me presentó, yo soy médico, esposa de Lucas, y vamos a conversar un poco, continuando, hablando sobre el equilibrio. Vamos a conversar sobre esto en esta tarde. Voy a presentarles mi visión sobre el equilibrio. Yo quería saber quién de ustedes tiene una vida equilibrada. ¿Quién busca una vida equilibrada en su día a día? ¿Es fácil? No, no es fácil. Es verdad. ¿Y por qué no es fácil vivir una vida de equilibrio? Porque hoy vivimos en una sociedad en que la búsqueda es por el placer, por el tener, el sentir. Y se esquiva del sufrimiento. Es sentir el placer, tener bienes, pero no pasar por sufrimiento. Entonces vivimos en una sociedad hedonista. Y esto nos tira el equilibrio de la vida. ¿Por qué? Porque lo que pasamos, lo que vivimos, nos lleva a una construcción. Nuestro vivir nos lleva a una construcción de vida y lo que pasamos nos lleva a un equilibrio. Si nosotros no vivimos las situaciones, no pasamos por dificultades, no podemos ser fortalecidos y esto no genera el equilibrio. Y esta es la sociedad que vivimos hoy. Ahí es una dificultad para tener el equilibrio entre las emociones, entre el sentir, ser, entre estar. Y yo les quiero contar una experiencia que ellos tuvieron intentaron construir una boya para intentar reproducir el ecosistema. Una burbuja de oxígeno. Ellos plantaron varios árboles, varias plantas, animales, y las burbujas crecieron y alcanzaron una cierta estatura y se cayeron. Mas cuando ellas crecían y tenían una cierta estatura, ellas se caían. Y lo que se observó fue que como no tenía viento, las raíces de los árboles no se profundizaron. Y porque no se profundizaron las raíces, cuando ya estaban de cierto tamaño, ellos caían. ¿Y qué fue lo que salió de esa historia? Las situaciones que nosotros pasamos, diversas situaciones, nos hacen crear raíces. Y esto nos lleva a un equilibrio. Esas raíces nos hacen crecer, nos hacen tener actitudes frente a situaciones que pasamos, nos hacen construir nuestro ser para llevarnos al equilibrio. Es importante gerenciar estas emociones. Porque frente a estas situaciones, a la situación que estoy pasando, ¿qué es lo que voy a hacer con mi emoción? Lo importante es, la emoción que yo estoy pasando, la tengo que gerenciar. Porque yo la tengo que controlar, sentir y modificar. Y me voy a expresar. Y esto nos lleva a la construcción de nuestro equilibrio. ¿Y qué es lo importante para nuestro equilibrio? Tener foco, tener prioridad. Entonces, mi vida es diferente a la vida de cada uno aquí. Entonces, en un determinado momento de la vida, mi foco es uno y su foco es otro. Lo importante es no mirar el uno al otro y no vaciarnos en la experiencia del otro para querer buscar mi equilibrio. Esto es individual para cada uno. El momento que yo estoy pasando ahora, en este momento, yo necesito decidir qué tiempo yo voy a gastar con tal cosa, qué es prioridad para mí en este momento de mi vida, o qué es más importante, en qué me voy a dedicar más, qué voy a dedicar mi tiempo. Entonces, como David dijo,
Hay un momento en que yo me dedico más al estudio, el momento en que yo me dedico más al trabajo y el momento en que yo me dedico más a un relacionamiento, una relación, o un momento en donde me dedico a conocerme a mí misma, a cuidarme. Entonces, esto es importante para mantener el equilibrio. Por ejemplo, yo estoy en un momento de estudio. ¿Será que iniciar una relación en el momento en que yo estoy estudiando, que tengo que gastar horas estudiando, será que mi relación me va a exprimir? ¿Será que yo me voy a dedicar a la relación? ¿Me va a ser perjudicial? ¿Me va a traer angustia? ¿Será que sería ideal yo iniciar una relación en otro momento? Todo esto tenemos que puntuarlo. Terminé mis estudios, estoy trabajando. Tengo una relación. ¿Será que ahora es el momento de casarme? ¿Ya tengo estabilidad para casarme? ¿O ya tengo mi trabajo, pero todavía no es estable? ¿Será que es el momento de comprar un carro? ¿Será que es el momento de tener un bien que yo quería? ¿O será que vale ahora economizar, ahorrar, juntar mis primeros salarios, tener estabilidad para después comprar el bien que yo quiero? Todo esto necesitamos ponderarlo en cada momento de nuestra vida en el que estamos pasando. Cuando asumo una relación, cuando me caso, yo me dedico muchas horas de mi trabajo. Ahora me casé, ahora tengo una familia para asumir. ¿Será que vale la pena todas aquellas horas que yo estoy a más en mi trabajo y no le doy la atención dentro de casa, a mi familia? ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena quitarme el peso de mi trabajo y ir a pasar el tiempo con la familia? Todo esto tenemos que puntualizarlo. Es una cosa dinámica, no es estática. Es siempre buscando el equilibrio en el momento, en la situación. También para en nuestro servicio al Señor. Cuando yo era estudiante, yo servía mucho al Señor. Tenía tiempo para servir. Aun cuando trabajaba, tenía poco tiempo, más todavía servía. Ahora yo me casé y ahora no da tiempo, no da para juntar. Ahora yo le dije al hermano, infelizmente ya no da para ir a las conferencias jóvenes porque ahora soy casada, porque ahora tengo que asumir responsabilidades, cuidar de la familia. Entonces necesitamos ponderar, puntualizar. ¿Será que vale la pena dejar el servicio de lado? Yo les quería mostrar a ustedes una dinámica aquí. Como este vaso representa nuestra vida, este vaso de vidrio. Está aquí vacío, pero en mi día a día yo voy haciendo las cosas y voy llenando mi vida. Entonces, por ejemplo, estas son las horas que yo gasto con mi trabajo. Trabajo bastante. Horas extra, entonces yo trabajo bastante. Entonces es el tiempo que yo gasto en mi trabajo. Ahora, las horas que yo gasto con mis estudios. Igual, al final, nunca dejamos de estudiar. Estudiamos en casa, en el trabajo. Lleva las cosas del trabajo para la casa. Estudia. Estas son las horas que yo gasto en mi día a día con mis amigos, mi familia. Mis horas de descanso, de placer. Y se fue el espacio para llenar mi vida. Se acabó. No sobró tiempo para servir al Señor. Pero ¿será que es así? ¿Será que está bien? La verdad. Miren cómo debería ser nuestra vida con el Señor. Siempre hay espacio. Porque deberíamos vivir una vida con el Señor todo el tiempo. Siempre sirviendo al Señor. Siempre buscando al Señor. Porque es como si yo viviese mi día a día disfrutando con el Señor. Y esto también nos ayuda a tener el equilibrio. Porque sabemos que el verdadero equilibrio lo conseguimos en el Espíritu. Y vamos a retomar el horario de oración. Cuando programamos este horario de oración, es que todo el tiempo
podemos estar en oración, estar disfrutando del Señor. Entonces, con esta dinámica que estamos haciendo, que ustedes van a colocar el nombre en la lista, estamos queriendo mostrarles que es posible tener una vida siempre en comunión con el Señor, siempre en oración, porque va a haber horarios que ustedes estarían orando, pero sería el horario de la reunión. Pero da para estar en la reunión orando. O puedo estar en el trabajo, en mi vida familiar, en oración, sirviendo al Señor con mi familia. Todo esto es buscar el equilibrio. Y para el equilibrio, aparte de la prioridad, necesitamos tener optimismo. Las situaciones vienen. Muchas de ellas adversas, que en el momento vemos y no vemos la salida, pero todo aquello es para fortalecernos. En esta historia del árbol, el viento que ella no tenía, que no llevaba viento, entonces no hacía profundizar sus raíces. Entonces el viento que viene es para hacernos profundizar nuestras raíces. Entonces tenemos que tener optimismo al ver las situaciones que vienen para crecer en ellas. Otra cosa que es importante tener es el autoconocimiento. Necesito entender mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Delante de una situación necesito analizar cómo yo voy a pasar por esta situación. ¿Qué maletas llevo para pasar con ella? Eso también nos ayuda para obtener el equilibrio. Y otra cosa que necesitamos es no tomar actitudes por impulso. El impulso es perjudicial. Entonces, es importante siempre pensar, reflexionar, porque el impulso no tiene vuelta. Y eso también es perjudicial. Y gratitud. Es muy importante siempre estar en gratitud. Y en algunas situaciones, ¿qué acontece? Y cuando no consigo administrar mis responsabilidades diarias, cuando no puedo administrar mis relaciones, o cuando tengo frustraciones o no resueltas sentimentalmente, o cuando no me adecuo a los patrones de la sociedad, o cuando no me adecuo a aquel bien de consumo, si me siento triste cuando no estoy dentro de aquel grupo, cuando todo esto acontece, nuestro cuerpo se enferma. Son los síntomas del equilibrio, de la falta del equilibrio. Ahí viene la ansiedad, viene la depresión, vienen los sentimientos de angustia. Y nuestro cuerpo sufre con dolores, se manifiestan las dolencias. Todo esto es el desequilibrio sobre nuestro cuerpo, afecta a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en ese momento? Es nuestro cuerpo pidiendo para que paremos, sintamos, entendamos y modifiquemos nuestras emociones. Esto nos lleva a buscar el equilibrio constantemente en los momentos que pasamos estas situaciones. Esa es mi visión del área médica sobre el equilibrio. Ahora voy a llamar a André para que nos hable sobre su visión de ingeniero. Hola, yo soy André. Soy ingeniero mecánico, casado con Débora. Gracias por la presentación. Ustedes vieron que somos recreativos. Colocamos un médico e ingeniero. Es algo tan diferente y cubre todo. No puede ser tan contrario uno al otro. Primero, estoy impresionado. Cuando ella preguntó y dijo, ¿quién se siente equilibrado? Ser humanos se levantaron. Entonces, somos una iglesia de desequilibrados. Si tú tuvieras un ítem para colocar y entrar aquí, ser equilibrado, entonces no habría nadie. Piensen bien. Entonces, para un ingeniero, hermano de ustedes, también quiero hablar sobre equilibrio.
¿Por qué nosotros trajimos esa charla sobre equilibrio? Inventamos. Era un tema chévere, bonito. No. Porque ustedes trajeron eso para nosotros en varias localidades, en los servicios de jóvenes, cómo equilibrar mi vida espiritual con todo aquello que yo tengo para hacer y con todo lo que me gustaría tener en mi vida. Para mí el equilibrio en el primer ítem o significado está relacionado a equilibrio de fuerzas. Equilibrio es la condición de un sistema en que las fuerzas que actúan sobre él se compensan y se anulan conjuntamente. Para el ingeniero, el equilibrio está relacionado con fuerzas y todas esas fuerzas para N cosas que llegan para nuestra vida. Y ese equilibrio es dinámico, o sea, no es como ahora, estoy en equilibrio. Levántense, por favor. Levántense que yo quiero ver si ustedes están equilibrados o si están desequilibrados. ¿Quién puede? Estire la mano, bien lejos. Yo no lo voy a hacer porque yo tengo que darles las tareas a ustedes. Entonces, ahora, estire la mano y levante la pierna hacia atrás. Ese es el perfecto equilibrio. Está intentando. Ahora, tú que eres un súper amigo, darle un golpecito a la persona que está a tu lado. Ah, les gustó, ¿no? Bueno. Ustedes continúan desequilibrados. Esa es la historia de la vida. La vida es así. Usted está buscando cómo conseguir balancear las fuerzas que son objetivos, actividades, prioridades. Y ni siempre conseguimos estar 100% balanceados. Y de repente viene un viento, una fuerza que nosotros necesitamos reacomodarnos. Recomodar todas las cosas que están aconteciendo en nuestra vida. Pero la gran... ¿Les gustó, no? Pedí que grabaran para después estar poniendo en el Facebook todas las personas desequilibradas de mi iglesia. Y la gran decisión inicial para quien quiere tener una vida equilibrada, ellos lo dijeron, es prioridad. Si la prioridad cambia todo ahora, no va a haber equilibrio. Entonces, tal vez tú piensas, yo estoy estudiando, entonces mi prioridad es el estudio. ¿Quién está estudiando? Son los estudios. Vamos a decir que son. Usted está trabajando. Su prioridad es el trabajo. Tú quieres casarte y te casaste. Tu prioridad es él o la. Y si tú tienes hijos, es él. Está equivocada. La prioridad de un cristiano es Dios. Amén. Y la vida de la iglesia. Y su condición espiritual. Esa es la prioridad que nunca cambia. Sí, vendrán otros ítems en la vida que van a ser ítems de bastante importancia, pero el equilibrio de todo eso está en que coloquemos la prioridad correcta. Entonces, si nuestra prioridad no es el Señor, no es la iglesia, el resto va a estar siempre desequilibrado. Tal vez tú pienses que el equilibrio es, voy a reforzar lo que él dijo, yo tener tiempo para todo en la vida, trabajar todo lo que quiero, estudiar todo lo que quiero, divertirme y poder servir en todas las cosas de la iglesia. ¿Hay suficiente tiempo para eso? No. Entonces, tenemos que escoger lo que vamos a hacer en ese momento. Y claro, teniendo prioridad y dando prioridad a la iglesia. Y así podremos dedicarnos bien. Entonces, necesitamos participar de todos los
ítems posibles en la vida de la iglesia. Y cuando hacemos eso, lo hacemos con total foco, con total calidad. La obra para el Señor tiene que tener calidad. ¿Ustedes tienen esa calidad? Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Quién lee el alimento todo día? Ok. Su celular, mientras tú lees el alimento diario, ¿su celular es el alimento diario? Bueno. Entonces, su celular, mientras está leyendo el alimento diario, ¿está dónde? Al lado del alimento diario, ¿no? Y cuando viene un mensaje o algo, tú lees, yo sé cómo es, yo leo un parágrafo y voy a hacer un check en el Instagram. ¿Les pasa eso? Todo el tiempo para el Señor tiene que ser con calidad. Cuanto más nos ocupamos en primer lugar de las cosas del Señor, las otras cosas van a ser acrecentadas. Y algunas veces necesitamos hacer renunciar a algunas cosas. Ahí tenemos que escoger en nuestra vida personal o en las cosas del Señor. Y eso no se los voy a responder, ¿ok? Entonces, equilibrio emocional. ¿Usted es equilibrado emocionalmente? No. Ustedes ya dijeron que no. Entonces, ya vi que ustedes no lo son. Entonces, les voy a contar una historia de cómo yo aprendí en una lección bien dura cuán desequilibrado yo era y cómo hice. Yo trabajaba en una empresa. Tuve que volver de las vacaciones y mi jefe me llamó para hacer un proyecto y trabajé mucho. Y cuando entré al trabajo, al avión, mi jefe habló diciendo que yo no estaba dando la atención a los demás clientes. Y dentro de mí vino como si fuera un monstruo y comenzó a sudar mis manos y dijo, ay, voy a renunciar. Entonces estaba decidido a renunciar. No conseguía controlarme. ¿Ya les pasó algo así? Que usted dice, ay, no puedo, voy a morir. ¿Ya les pasó eso? Podía aceptar todo, menos eso. Súper equilibrado, ¿no? ¿Saben lo que hice? El vuelo se demoró una hora. Entré, senté y comenzó a invocar el nombre del Señor. Invocando, en la mitad del vuelo yo ya estaba calmo. Se demoró media hora. Los otros 15 minutos yo fui y entendí lo que tenía que hacer. Entonces yo al final me arrepentí. Eso me equilibró y yo vi que muchas veces en mi vida, cuando vinieran esas situaciones, ese Señor que me atendió cuando invoqué mucho a Él, Él me puede calmar. ¿Será que eso pasa solo conmigo? No. Entonces, recuérdense de eso. Otra cosa, la vida es dura. Cada vez va a haber más cosas. Nosotros no tenemos la facilidad en la vida. Pero mientras aparecen las otras situaciones de la vida, probaciones de la vida que van a venir, y algunas veces en la iglesia, cuando alguien dice algo para nosotros, también podemos perder nuestro equilibrio emocional. Va a pasar, porque la vida no es algo lineal. Necesitamos equilibrar nuestras emociones delante del Señor. Necesitamos buscar equilibrio en su palabra y también vamos a aprender que la cruz nos equilibra. Otra cosa que entendemos y vemos en la generación después de nosotros es la red social. Algunos de nosotros vemos que las redes sociales es muchas informaciones volátiles que son engañosas y colocan nuestra vida en desequilibrio. Y es común usted tener miedo de no saber qué es lo que está pasando, de no saber todo lo que está pasando, todo lo que todo el mundo está sabiendo. Y dentro de esas escenas colocamos la estaca en una arena movediza. Y comenzamos
a perder la palabra de Dios, los planos de Dios? ¿Es eso? Que son firmes. Es toda la base que necesitamos para nuestros estudios, trabajo y familia. Y por último, ay, no va a dar tiempo. Otra cosa. Nosotros, como siervos de ustedes, queremos que ustedes sean felices. Nuestra vida, nuestro servicio, todo lo que hacemos es para que ustedes sean felices. Pero que ustedes encuentren la verdad, la verdadera felicidad. Porque hay ese imperativo de que yo tengo que ser feliz para mostrarle a los otros. Eso genera un desequilibrio. Entonces, la felicidad existe. Ella viene de las N experiencias sensacionales que vamos a tener con el Señor, con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos en la iglesia. Pero el resto de la apariencia siempre nos va a desequilibrar. Bueno, creo que está bien. Me gustaría llamar el doctor Marco, otro médico, para que él dé la impresión de él sobre equilibrio. Gracias a todos por este momento. Buenas tardes. Ya me presentaron. Mi nombre es Marcos, que Andrés habló. Andrés dijo, soy casado con Silvina, que él está con mi hijo, que está durmiendo ahora. Tiene 2 años. Y soy médico formado. Y ya hace un tiempo que ya estoy en el área de gestión de la salud sin ejercer medicina. Cuando estábamos conversando sobre el tema, hermanos, sobre la cuestión de qué es el equilibrio, la primera cosa que viene a la cabeza fue el equilibrio químico. Esto para quien estuvo en 4 años en el curso es algo inolvidable. Pero después, puntualizando, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio está relacionado a las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Hoy hay un área de la ciencia que estudia las tomas de decisiones y él busca categorizar las etapas de las decisiones, de las grandes decisiones. Y ese proceso, en ese proceso existen diferentes vertientes, más de manera general engloba la misma lógica. Esto viene de una universidad americana y tiene 7 etapas. Que primero yo les voy a hablar y después vamos a reflexionar algunas decisiones de nuestro día a día. Entonces, en la primera toma de decisión es identifica el asunto. Entonces, tengo que decidir sobre tal tema. Entonces, en ese momento, basado en ese tema, ¿cuáles son las informaciones necesarias que yo tengo para decidir? El tercero es... Ese es el tema, esas son las informaciones. ¿Existen alternativas? ¿Existen otras cosas aleatorias de esta decisión? El cuarto momento es, recolecté las informaciones, las alternativas, deja equilibrar, poner un peso en cada uno de esos ítems para ver qué es más relevante. El quinto es, delante de esto yo escojo. Escojo. Tomo la decisión, tomo una acción y delante de esto reviso mi decisión. Voy a dar un ejemplo personal aquí. 3er año de la universidad. Decisión, asunto. ¿Qué curso voy a hacer? Primero, medicina. Déjame recolectar las informaciones. Primero, muy difícil. Segundo, no tengo condiciones de pagar una escuela privada. Otra información, no hay universidad de medicina en mi ciudad. De alguna manera voy a tener que salir de casa si yo hago medicina. Identificar alternativas. ¿Qué otro curso puedo hacer aparte de medicina? Mi hermana en la época hacía fisioterapia. Y yo fui a conversar con ella. Y fui a hablar con los hermanos también. Entonces fui a las evidencias. No, yo quiero medicina. Decidí que la medicina sería lo mejor, que era lo que a mí me gustaba más, que era lo que me gustaría ejercer en el futuro. Y escogí aquello y comencé a estudiar. En el primer año no pasé. Yo fui a revisar. Déjame ver
Sí, esto es lo que yo quiero de verdad. En el primer año de curso, revisé y no pasé de nuevo. Déjame ver de nuevo, a ver si eso es lo que yo quiero en mi vida. Segundo año, tampoco pasé. Déjame ver, a ver si es lo que de verdad quiero en mi vida. Tercer año de curso, tampoco pasé. Déjame revisar a ver si es lo que quiero de verdad para mi vida. Gracias al Señor, pasé. El proceso de decisión, hermanos, él no está relacionado al suceso inmediato. No es porque usted ya tiene todos los puntos, ya tiene todas las indicaciones en la vida. Ahora sí va a dar, cierto. Pero tenemos un periodo en el que sufrimos una avalancha, en el que no hemos... Es esto lo que yo quiero resaltar en este momento con ustedes. Aquellos tres puntos es lo siguiente: recolectar información, identificar alternativas y pesar las evidencias. Vamos a ver si está ok. Voy para otra área que todo el mundo ya fue, al supermercado. El supermercado en 1976. ¿Cuántos productos él tenía en el mostrador? 9,000 productos. En el mostrador tenía 9,000 productos para usted escoger. En el 2015, ¿cuántos productos tiene en el supermercado del 2015? 40,000. 2015, imagina cuántos tiene hoy. Y entonces ellos vieron. Bueno. Es claro que la persona no compra 9,000 productos. ¿Cuántos productos una persona necesita comprar para satisfacer sus necesidades? De 80 a 85% resolvían sus necesidades con 150 productos. ¿Qué tiene que ver con la toma de decisiones, hermano? Tenemos que filtrar cada día más información para tomar una decisión. Cada vez más tenemos que saber qué información es relevante o no para decidir. Solo que estamos siendo inundados por información y no tenemos sabiduría para decidir. Muchas veces la decisión viene por los otros y no de nosotros. Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién tiene redes sociales aquí? Levante la mano. ¿Quién hizo el siguiente proceso? Decidir tener Facebook. ¿Usted ponderó todos los puntos aquí? ¿Usted simplemente vio a alguien que tenía? Y fue y entró también. ¿Usted se preguntó si le iba a hacer mal o bien? Muchas cosas en nuestra vida, hermano. Estamos siendo desequilibrados en esto. Porque simplemente estamos volviéndonos un depósito de información y no decidimos nuestra vida. No seguimos lo que los otros nos dicen que hagamos. El mundo ha colocado muchas informaciones y él te dice: esa es la decisión que tú tienes que tomar. Y nosotros no caminamos en este trayecto. Somos muchas veces influenciados de manera agresiva por el mundo. Imagina, hermano, si el supermercado tiene 9,000 informaciones, salió de 9,000 para 40,000, ¿cuántas millones de información existen en el internet en la hora que nosotros entramos? ¿Cómo es que ustedes creen que no influencia en la toma de decisiones? Después yo voy a decirles un poco sobre un sentimiento que tenemos que recuperar: el dominio sobre nuestra vida. Dios le confió al hombre el dominio sobre su vida. No tenemos que ser guiados por las avalanchas de informaciones del mundo. Esto de aquí, hermanos, lógico, las decisiones más simples de nuestra vida, la tomamos muy rápido.
y deben ser a sí mismos. Si no, se va a quedar pensando en la vida y se va a quedar en el mismo lugar. Por ejemplo, necesito ir al baño. Déjeme identificar el asunto. Ir al baño. Déjeme recolectar la información. ¿Cuál es el baño más? No, no necesitas hacer esto. Ya tomas la decisión rápida. Pero existen cosas muy importantes en nuestra vida que no hemos decidido de una manera sabia. Las hemos dejado para que otros decidan por nosotros. Vamos a aprovechar esta conferencia. Vamos a aprovechar el poder de la cruz para que nuestras decisiones sean guiadas por Dios. Y esto nos dará equilibrio. Amén. Jesús es el Señor. Entonces vamos a hacer una dinámica aquí. Ahora, David. Gracias, Marquinhos. ¿Quién no recibió? Levante la mano. ¿Quién no recibió? Levante la mano. Les voy a pedir para el servicio de staff que ayude para quien levante la mano, les den. Mantengan la mano levantada. Ahora vamos a hacer una actividad de reflexionar personalmente de cómo está el equilibrio en nuestra vida. Entonces, ya coja su esfero o lápiz. Aquí tenemos varias áreas de nuestra vida que requieren de nuestra atención. Por ejemplo, oración personal, lectura de la Biblia, cómo estamos administrando nuestro tiempo, nuestras relaciones familiares. Entonces, ahora vamos a comenzar con 5 minutos individualmente para que ustedes avalíen individualmente y vean cómo están esas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, 0 quiere decir mal, pésimo, terrible. 10 quiere decir excelente. El 6 quiere decir regular, más o menos. No está bien, pero no está mal. 8 quiere decir bueno. 2 quiere decir muy mal. ¿Ustedes entendieron? Entonces, van a hacer una evaluación de cómo es que ustedes están en esas áreas de la vida. Y van a llenar con un círculo encima para cada uno de las preguntas de la vida personal. 5 minutos, llénenlo. Y de aquí a poco vengo a darles una nueva instrucción. Y pueden ser sinceros. Esto aquí es para usted hacerlo de manera sincera. Ok, oh, muy bueno, muy bien. Vamos a calmarnos un poco y silenciar. Pueden sentarse. ¿Les gustó? Miren, qué interesante. Eso fue lo que fue dado para ustedes. Con respecto a la administración del tiempo, ¿quién dio abajo de 2? No estoy viendo. ¿Se puede poner en pie, por favor? ¿Quién le dio 4? Hasta 4 a la administración del tiempo. O sea, menos que la mitad. ¿Quién dio 8 para administración del tiempo? Bien, bien. ¿Y 10? Esperaba más o menos eso. Vamos. ¿Quién dio abajo de 5 para lectura bíblica? Wow. ¿Quién le dio 10 para la relación con los hermanos? Ella ya levantó la mano aquí. Ok. Ahora en esta parte de la actividad. 3, 2, 1. Conmigo. Vamos a abrir para preguntas. ¿Y cómo serán hechas esas preguntas? ¿Quién quiere? Levanta la mano. Tenemos 2 micrófonos y 2 integrantes de nuestro equipo. Un en esa esquina
y el otro está a la otra esquina y vamos a distribuir. Pueden hacer la pregunta y también decir a quién quiere que responda. Si usted está medio tímido, ay, yo tengo un amigo, puede decir así, yo tengo un amigo que él es medio desequilibrado, por ejemplo. Y él acabó de mandarme un mensaje y pidió que hiciera una pregunta por mí. Y si usted no quiere, puede hacer una nota y pasarle a los hermanos que están con el micrófono. Y ellos van a ir respondiendo. Y nosotros vamos a ir respondiendo. Entonces, la primera persona hace la pregunta. Aquí, Kaiki. Y vamos a ir distribuyendo aquí para los hermanos. Mi pregunta está relacionada a la salud emocional, que es algo que acaba perjudicando todas las otras áreas de nuestra vida, espiritual, salud física. Yo quería saber de los hermanos su opinión sobre buscar ayuda profesional, psicólogos, para ayudarnos a estabilizarnos en esa área. Esa pregunta la voy a dejar para Yolanda. Es importante usted estar bien para pasar por las fases de la vida, por las decisiones, para sus etapas, para priorizar las decisiones de su vida. Es importante estar bien. Y algunas veces necesitamos de una ayuda para llegar al equilibrio, una ayuda para conseguir darle un norte a lo que está pasando en nuestra vida, una ayuda para direccionarte en qué camino debes seguir, en qué decisión tomar en ese momento, y es importante esa ayuda, ser de un profesional. Entonces, si en ese momento tú crees que está haciendo falta una dirección, es importante que tú busques ayuda profesional, de psicólogo, hacer una terapia. Eso te va a ayudar, eso te va a llevar a tener nuevas visiones, y no solamente de un profesional, sino también de tener compañeros espirituales. Y cuando nosotros conversamos sobre lo que está pasando, tal vez nuestro amigo, nuestro compañero espiritual pasó por esa situación y sabe qué decisión tomar, va a contar la experiencia de él, y eso es súper importante. Una cosa importante para saber es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, otra manera de ver el equilibrio ser mostrado es encontrar el equilibrio cuando las tres partes de nuestro ser están en armonía. Cuando estamos dando la atención debida al cuerpo, al alma y al espíritu. Entonces, hay algunos problemas que son de nuestra alma, son psicológicos y que pueden ser resolvidos, sí, con una ayuda profesional, psicológica, ¿no? Psiquiátrica, psicólogo. Entonces, para aquellos hermanos que tienen alguna dificultad, que necesitan de ayuda profesional o tienen problema, de verdad, hace parte del tratamiento de nuestro ser tripartito, buscar una ayuda. Si están con problemas físicos, alguna enfermedad, alguna dificultad en nuestro cuerpo, entonces también debemos buscar un médico. Recordando que el Señor tiene la capacidad para ayudarnos en todo nuestro ser. Entonces, antes de todo, oración. Y después de la oración, se puede buscar la ayuda médica, psicológica. Hay profesionales que nos pueden ayudar. Porque a veces Dios usa personas especializadas para ayudarnos a encontrar la mejora. ¿Quién tiene pregunta? Puede levantar la mano. Yo hago ingeniería actualmente y estoy en la universidad, trabajo y aún sirvo en la iglesia. Y tengo mucha dificultad en organizar mi tiempo. Y me gustaría tener algún tip sobre eso. Bueno, una ayuda que podemos darte. Cuando yo pasé,
Nosotros siempre pasamos por eso. Pero lo primero que yo te sugiero es que si tú no tienes, si tú no mides dónde estás gastando tu tiempo, difícilmente tú lo vas a controlar. Entonces, cuando comenzamos a ver la gestión del tiempo, que es nuestra gran dificultad, es mejor tú hacer un bosquejo de cómo es tu semana, de cuánto tiempo tú gastas en cada cosa, incluyendo lo que duermes. Tal vez tú veas Netflix, no sé. Y generalmente quien ve Netflix bota el tiempo. Entonces, ese gráfico te va a ayudar. Nosotros hicimos una charla sobre la gestión del tiempo y hay un link disponible y puedes accesar a él. Y también las prioridades que tienes y hacer las cosas con calidad. Calidad. Estudiando con calidad, mientras trabajas con calidad y sirviendo a la iglesia con calidad. Entonces, escoge lo mejor, cómo encajarlo y mira dónde se está perdiendo el tiempo. Si tú ves dónde se está perdiendo el tiempo, ya es un gran paso en la gestión del tiempo y me imagino que esa pregunta es algo que yo también me hago. Es una buena ayuda. Después te paso el link de esa planilla que los puede ayudar. Y si quieren coger esa charla que fue dada en la última conferencia, también va a estar más detallada. Hay varios puntos de ese asunto. ¿Usted ve Netflix? ¿Vio? Yo tengo un amigo que ve Netflix, entonces él pierde muchas horas. No, pero es verdad, yo creo que Netflix hoy es una gran fuente de gasto del tiempo de una generación. Porque entra en un episodio de 50 minutos y después más uno y otro, y entonces se fueron 8 horas. Entonces ya no tienes tiempo, ¿entiendes? Entonces no estoy diciendo que no deba gastar tiempo con eso y tal. Pero tienes que gerenciarlo. El aspecto que yo siento que es importante, hermano, es a lo largo de nuestra semana necesitamos colocar aquello que no cambia. Aquello no cambia. Mi reunión de oración no cambia. Mi reunión de partir el pan no cambia. Mi reunión ministerial no cambia. La reunión de jóvenes. Eso no cambia. Encima de esto, podemos construir el resto de nuestra vida. Mi horario de comunión con el Señor no cambia. Encima de esto, comenzamos a construir nuestra vida. A lo mejor existen momentos que no son tan simples así. En el área de la medicina, quien está en el final, en el proceso de residencia, ahí ellos dan planta el domingo del día de partir el pan. No tienes opción. Pero aquello en mi corazón está fijo. Aumentando a eso, un poco de lo que Andrés estaba diciendo, necesitamos tener un análisis crítico encima de lo que está aconteciendo hoy. ¿Cómo es que YouTube, Netflix, ellos ganan dinero? Ellos ganan dinero cuando tú gastas tu tiempo allá. En eso. Si usted y yo no gastamos nuestro tiempo en eso, ellos no ganan dinero. Entonces, ellos construyen aquello para que nosotros queramos gastar más tiempo allí. Cuando termina el episodio de Netflix, viene la sugestión del próximo. No, Netflix es mi amigo. Él me quiere tener feliz. No, él quiere que tú gastes tu tiempo en eso. Porque es así que él genera dinero. Existe un término que no sé si la expresión es correcta, pero no es un vicio cualquiera. Es uno que te atrapa. No puedes salir de esta situación. Eso primero fue vinculado con drogas, después con casinos y juegos de apuestas, juegos de azar. Esta misma lógica de los juegos de azar
fue transferida para las redes sociales. Las personas que construyeron esto de aquí tiene base en la internet, si ustedes quieren buscarlo. Las personas que construyeron el Facebook, el Instagram, cualquier red social, aquella lógica de bajar y subir y querer ver qué es lo que viene después, tiene un estudio por detrás de neurociencia para que te mantenga asegurado, te mantenga atrapado. Cuando accesamos en internet, estamos entrando en un ambiente que tiene muchas cosas buenas, útiles, pero fue construido para robar mi tiempo. El ser humano. No estoy hablando solo del pueblo de Dios. El ser humano se está tornando dependiente de este mundo. Imagínese si hoy le quitan el celular. No da una sensación extraña, solo de pensar, porque estamos siendo llevados a creer que estamos necesitando. Discúlpeme que estoy demorando, pero son estas dos cosas que son inmutables en mi vida. Aquí mi tiempo no es negociable. La segunda cosa es, existe un ambiente que fue criado para robar mi tiempo. Y necesito tener cuidado cuando acceso a él. Ese es solo un aspecto del internet. Existen otros aspectos dentro. Pero ese, con certeza, es un lugar que los hombres desperdician la vida. ¿Y cuánto más el pueblo de Dios tiene que prestar atención a esto? Es una cosa que debemos estar muy alerta. Amén. Marcos, en estos 3 años que usted hizo de curso, usted seguramente tuvo un desequilibrio emocional grande. En esos 3 años usted aumentó su nivel de oración con el Señor. ¿Usted se desequilibró emocionalmente? Yo me acuerdo hasta hoy. No sé si está Felipe Salguero aquí, hermano de Daniel aquí. Cerca de la casa había un lugar, cerca de la Universidad de Barú, que yo iba a estudiar allá. Yo estaba en el segundo año del curso, y yo me acuerdo que él dijo que él también estaba estudiando para el concurso. Y él dijo, él también tenía una perspectiva que él iba a demorar un poco más. Cuando él dijo aquello, él dijo, no es así. Este año sí, y no fue. Y por cierto, al fin de cada ciclo de estudio venía la frustración. Y al final de cada momento venían varios sentimientos. Venían sentimientos de incompetencia. Venían sentimientos de incapacidad. Venían sentimientos de dudas. ¿Será que yo debo caminar por ahí o no? Venían acusaciones. Que por la misericordia del Señor, aún estudiando, yo continuaba yendo a las reuniones de oración, sirviendo al Señor, predicaba el Evangelio en unas ciudades próximas, en Lençóis de Macatuba. Él está recordándome aquí. Y cada año que venía una nota negativa, venía una acusación de Satanás. ¿Cuál es el Dios que usted sirve? Y claro que esto generaba, sí, un sentimiento de, ¿será que yo voy a alcanzar esto? Pero fue allí que el Señor me enseñó una de las lecciones que yo creo que me ha ayudado mucho a vencer, que fue entender que mi vida con Él no depende del resultado. Entonces, en el tercer año del curso, yo aprendí la lección de que mi puesto debería ser dado por Él y solo si Él quería. Y allí yo comencé a transmitir ese aspecto para todos los otros aspectos de mi vida. Sí, para todas las otras cosas yo no miro si voy a llegar o no.
alcanzarlo, porque aquellos 4 años de curso fueron fundamentales para alcanzar esta sabiduría. Sí, si Dios sabe si va a ser alcanzado en mi vida o no. De hecho, el hecho de que los otros pasen y yo no. Y cuando yo verbalicé esto, cuando yo dije, bueno, yo estoy aquí porque Dios quiere. Si Dios quiere que yo pase, Él me va a aprobar. Yo presenté en 7 universidades en el último año y el último resultado que salió fue el último en que salió, tardó mucho. Cuando yo pasé en una amiga que me vino a felicitar, ella me dijo, Marcos, todo el mundo preguntó, ¿y dónde está el Dios que iba a probar que te iba a probar? Yo pasé solo en esa, pero Dios fue el que me aprobó. Entonces, de hecho, hermanos, aquello que Yolanda dijo, son esos vientos que construyen nuestro carácter. Fue allí que yo aprendí a orar. Y para concluir, yo aprendí allí, aparte de esa lección que yo dije, que el Señor fue muy fuerte conmigo. Él me dijo, para de orar por ti. Ore por los otros. Mire acerca de la salvación de sus colegas. Ore por la iglesia en Bauru. Ore por su familia. Yo aprendí. Yo crié ese hábito. Antes de estudiar, yo gastaba una hora para leer la Biblia y orar nominalmente por las personas que Dios colocó en mi corazón. Entonces fue allí que yo aprendí esas dos grandes lecciones. Una, servir al Señor. Nuestro futuro no depende de nuestro resultado. No es eso lo que interesa. Lo que interesa es conocerlo. Y la otra lección fue, antes de cuidar nuestra vida, necesitamos aprender a orar por los otros. Y en esto, hermanos, Dios es fiel. Él no nos olvida. Y así, solo lo experimenta quien lo pasa. Hoy, después de graduado, las cosas que yo más agradezco al Señor es que yo no pasé directo, que fueron 4 años, que fueron esos 4 años los que me amoldaron, los que puedes pegar ese atajo, pero más adelante te va a hacer falta. Todo el viento, la tribulación, son los años que nos dan la solidez para tener ese equilibrio. Entonces, de hecho, necesitamos aprender a estrechar nuestra relación con el Señor y orar por los otros y nunca mirar para el resultado, sino para quién es Él. ¿Dónde estamos? Allá atrás. Amén, hermanos. Amén. Es que la luz refleja. Yo tengo una amiga que... No, pero es en serio. Yo tengo una amiga que ella sirve en la iglesia. Y ella sirve en cuestiones que solo ella puede servir. Y el servicio de ella en la iglesia ocupa totalmente su tiempo, al punto de tener problemas en la universidad, hasta tener para la comunión tiempo para la comunión con el Señor. ¿Qué hacer con respecto a eso? Ella debería, ¿qué debería hacer? Creo que todos nosotros vamos a responder esa. Mirando desde afuera, muchos amigos nuestros que estaban de nuestro lado en la condición de estudiantes, trabajadores o matrimonios o con hijos, un día nos dijeron que iban a parar de servir al Señor para cuidar de su vida o de su estudio o de su profesión o de su esposa o de sus hijos.
Eso no termina bien. Ahora, ¿qué hacer entonces? Toda en la vida tiene que haber un equilibrio. Entonces, para esta hermana que hace solo este servicio, que solo ella lo hace, que traiga a alguien con ella para dividir la carga y continuar sirviendo en la medida que ella pueda atender su vida personal. Porque todo en la vida es un equilibrio. No siempre vamos a poder servir en todas las cosas que queremos. Entonces hay cosas que nos podemos envolver y que tiene que ver con nuestro... Y que tiene que ver con nuestro talento, nuestro don de servir. Y también equilibrar nuestra vida en la universidad o en el trabajo. Entonces, nosotros que estamos aquí enfrente, no tenemos tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Marcos llegó hoy. El David llegó ayer en la noche. Yo llegué de viaje. En cuanto hubieron otras reuniones aquí, yo tuve otras reuniones del empleo. Entonces, debemos equilibrar esto porque para ver lo que podemos o no podemos. Entonces, dígale a su amiga que ella necesita una amiga para servir con ella, para perfeccionarla y para descargarla. Y que esa tu amiga puede dedicar un poco de su tiempo para su universidad y para su vida. ¿Ok? Pero ella tiene que continuar sirviendo. Hermanas, me gustaría un consejo de saber cómo hacer para tener una salud emocional buena cuando nuestros padres y hermanos de la iglesia así. Son los primeros que nos juzgan y juzgan nuestras decisiones. ¿Yo? Bueno, cuando usted me dice esto, aparecen varios escenarios en mi mente, en nuestra experiencia con el cuidado de los jóvenes. Mis padres no me ayudan. Es posible que esto acontezca. Pero en este caso, la mejor sugestión que te puedo dar es tomar la cruz y obedecer y seguir al Señor. Someterse al Señor. Y en ese momento de dolor y dificultad, donde usted tiene aquello que tú quieres hacer y probablemente tus padres no te están entendiendo o tengan otra idea sobre lo que tú debes hacer, y hasta el momento donde usted crea una mejor conversación entre ellos, debes ir delante del Señor para que el Señor opere entre ellos y Él pueda calmar la tempestad, y en el momento oportuno el Señor te pueda guiar en lo que debes hacer. Pero conversar con tus padres es importante. A veces hay relaciones que son diferentes en cuanto a conversar con los padres, pero esto es muy importante en la vida. Entonces, no partir del punto de que ellos te están dando problemas, sino que puedes colocarlo en relación cómo te sientes. Con relación a los hermanos, son varios escenarios que vienen a mi cabeza. Solo hay cosas que se resuelven delante del Señor, cara a cara. No podemos meter la mano en algunas cosas que el Señor no nos dio del punto de vista de la iglesia y tal. Entonces, muchas veces usted puede ser una situación de crítica, de no comprensión, inflexibilidad, diferentes posturas o edades diferentes. Pero con relación a la iglesia, es de ir delante del Señor y orar y contarle sobre este asunto hasta que Él pueda resolver esta situación. A veces Él puede cambiar el ambiente o nuestro corazón. Y eso va a acontecer no solo a los jóvenes, sino a todas las personas, seres humanos que sirven en la iglesia. Es un gran principio de todas las cosas. Cuando decimos que la cruz es poderosa, ella es.
Y cuando decimos que duele, ella duele. Pero cuando termina, cuando hace su obra, el silencio y la satisfacción que viene después y el reconocimiento del Señor que define nuestra vida, ahí es maravilloso. ¿Ok? ¿Tenemos una más? ¿Una más? ¿Otra pregunta? Allí. En el ambiente corporativo, en un ambiente de perseguición, de presión y todo lo que ustedes conocen, ¿cómo saber lidiar con esa parte de las emociones y esa cuestión espiritual, no en el ambiente corporativo? Bueno, primero nosotros tenemos que saber que quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad. Antes de ser profesionales, antes de ser médicos, ingenieros, abogados, nosotros somos cristianos. Entonces, en nuestra experiencia, la mejor manera es dejar claro que nosotros somos quienes somos y respetando a todos y hacer que todos sepan que somos del Señor. Y cuando nosotros ya damos ese testimonio de manera clara, eso trae una protección, porque nuestra relación con las personas va a ser una función de esa nuestra realidad, va a ser en función. Nuestra relación en el mundo corporativo tiene que ser algo normal. Tiene que construir buenos resultados, pero siempre recordándonos que lo más importante que nuestra identidad profesional es nuestra identidad como hijos de Dios. Y en relación con el conflicto, con las dificultades que surgen, en mi experiencia es la oración continua. Ya tuve varias situaciones en la empresa de dificultad, de conflictos, de opresión, y el camino fue la oración. En la parte interpersonal, como de problemas serios, crisis. Y la oración continua quiere decir que a todo momento estamos en oración, aún en el medio de una reunión, aún conversando con las personas, aún tratando de los problemas. Eso nos trae una sabiduría y una alegría, un poder que viene del Espíritu, que nos da las condiciones de gobernar en todas las situaciones. Entonces, hay un hecho. La vida de Dios es poderosa. Si nosotros aprendemos a tener un vivir normal en la empresa, en la sociedad, orando continuamente, vamos a establecer ese tipo de vínculo en las personas, diciendo que somos cristianos y las cosas van a caminar mejor porque el Señor está en control. Entonces, de manera general, esa es la perspectiva que tengo. Estamos llegando al final y vamos a responder esa pregunta porque tenemos otras actividades. El mundo corporativo es un mundo de presión en varios aspectos, no es algo bonito. Exigen resultados, presión por ser cristiano, porque otros son promovidos y tú no, por cuestiones de tiempo. Es algo injusto, pero el hermano Pedro siempre nos dice que en este mundo el Señor nos ayuda a desenvolver habilidades para solucionar conflictos. Y yo creo que eso es verdad. Para nosotros aprender muchas cosas y saber que nosotros no somos mucho. No somos las mejores cosas que existen en el mundo. Que nosotros dependemos del Señor en nuestra vida, en todos los aspectos. Pero la primera cosa en el mundo corporativo es que tú no ofendas lo que tú eres. Tú eres hijo de Dios, cristiano. Y aquello que tú defines, tu postura, tú vas a definir lo que vas a hacer. No necesitamos agradar a alguien haciendo cosas que no tienen que ver con nuestra vida. Eso es algo que va a dar mal. Oración fuerte,
¿Cuántas veces nosotros tuvimos que ir al baño, arrodillarnos y orar? Billy también está conmigo, él también sabe de eso. Entonces, en esos momentos de crisis, es de dependencia total del Señor, que Él escribe la vida de Él en nuestras vidas. Nos da la opción de madurecer, madurar. Y en el sufrimiento alimentamos nuestro espíritu, seguimos las palabras que el Señor nos ha hablado actualmente, oímos los mensajes, tenemos la constitución de la palabra, así vamos a sobrevivir. Es una lucha difícil, pero tenemos que ser verdaderos y construir nuestra carrera espiritual mismo en ese mundo corporativo. Necesitamos encerrar hoy. Me gustaría hacer una oración por ustedes. ¿Nos permiten? Hay más preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, anoten, tráiganlas. Y aún en otras... En otros momentos vamos a continuar atendiendo esas demandas. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por estos jóvenes que están aquí. Sabemos cuántos conflictos, cuántas tentaciones, cuántas cosas asedian las vidas de ellos para quitarles la condición de equilibrio. Señor, pero tú eres perdón. Te pedimos, Señor, oramos para que les dé espíritu, mucho espíritu y experiencias de tu cruz, mucha palabra, muchas bendiciones, mucho suplir abundante y mucha protección para que en su vida ellos hagan ellos tomen las mejores decisiones para tener una vida de equilibrio, una vida útil que te honre, Señor. Bendícelos, Señor. Protégelos de los ataques del enemigo. Y continúa dándoles una experiencia fantástica espiritual, intensa, de tu cruz y de tu poder. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor.